haciendo para no decepcionar a la gente que empieza a creer. Por fin, empieza a creer en nosotros. Tres partidos en primera, sos campeón. ¿Qué sentís en ese momento? No pido más nada ahora. Nosotros estamos muy contentos y logramos lo que queríamos. ¿Para quién es ese momento especial de tu vida? Para todos los que me apoyaron, crecieron en mí. Para la familia, para mis amigos, para la gente de Campana siempre nos apoya, para todos. ¿Qué siente este jugador que vino de Colombia, pasó por Portugal y hoy es el patrón de Boca? Alegría, una satisfacción enorme, un gran orgullo y entregarle toda esta gente de Boca que se merece este triunfo tan grande. Contento porque toda esta familia boquense está disfrutando de un título que hacía tiempo que no lograban, pero sobre todo se debe a los muchachos. ¿Cuánto tiene que ver Carlos Bianchi en esta historia de Boca? Yo siempre digo que se puede contar con Bianchi, pero si Bianchi no tiene buenos jugadores es difícil que logre algo. Buenos jugadores y la humildad fue la base de ese campeón. La inteligencia sobre todo. ¿Qué tiene de diferente esta vuelta, la última, Carlos? ¿Esta vuelta? No la he dado, te estoy sincero, no he dado la vuelta. ¿Cuándo la va a dar? Y algún día vendré solo, tal vez.